Mercadeo, negocios, actualidad, deportes, emprendimiento, salud, cultura. Circuito Éxito. Dos cosas queremos conversar con la doctora Patricia Valenzuela. Ella es vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, es infectóloga. Y bueno, justo queremos hablar con ella. El anuncio hoy de la Organización Mundial de la Salud, que ha levantado la emergencia mundial por la pandemia de la COVID-19, como ustedes saben, que fue declarada el 30 de enero de 2020. Bueno, se sigue observando la conducta y el desarrollo del coronavirus. Y bueno, la decisión fue anunciada por el director general de la OMS. Entonces dice, hemos progresado mucho desde el lanzamiento, me fui para otra página, ya les digo, el comité de emergencia ha dicho esto del organismo para analizar la actual situación de la pandemia, que en más de 3 años ha afectado al menos a 765 millones de personas y ha causado la muerte de unos 20 millones. Esto se los comentábamos, se los leíamos en los titulares y por eso queríamos conversar con la doctora eso y también esta subvariante Arturus, que es una nueva subvariante que observa la OMS. Estas dos cosas. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Hola, Graciela. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Saludos a tu equipo y a las personas que nos escuchan. Gracias. Excelente. Bueno, fíjese, doctora, que queríamos era conversar de esta subvariante, sí. Pero se atraviesa esta información que está hoy en todos lados y, bueno, que me queremos consultarle también porque es importante, ¿no?, que ya la Organización Mundial de la Salud haya levantado esa emergencia mundial, que además la tenemos encima desde el 30 de enero de 2020. La recordamos perfectamente. Exactamente. En vivo y en directo y en el aire la recordamos. Entonces, bueno, ¿cuál es el estatus? ¿Por qué se hace una cosa como esta si todavía hay, por ejemplo, amenazas como esa subvariante, doctora? Bueno, fíjate, cuando revisamos las definiciones de concepto, pues nos encontramos con esto de emergencia internacional de salud pública. Uh-huh. Eso es prácticamente igual a pandemia. Están involucrados casi todos o la gran mayoría de los países del mundo, uh-huh. Pero además es como una definición administrativa porque quieres poder tomar decisiones y poder disponer de recursos de una manera rápida para atender la emergencia, okay. para atender y equipar los diferentes sistemas de salud en el mundo, pues, uh-huh. En líneas generales. Uh-huh. Definitivamente el número de casos ha disminuido de forma importante. Ya para marzo, más o menos, mediados de marzo, la cantidad de casos de COVID-19 en la semana en el mundo estaban en 1 millón o menos de 1 millón. Uh-huh. Y por supuesto, ya después del año de vacunación contra COVID-19, pues la curva de mortalidad afortunadamente descendió de manera importante. Entonces, claro, todo esto, nos, y además de la cantidad de vacunas administradas, y por supuesto, cuando lo sumas los casos, pues la inmunidad de la población global es mejor que cuando empezó en el 2020 la pandemia, porque nadie tenía inmunidad, todos éramos susceptibles porque nunca nos habíamos expuesto a SARS-CoV-2 que produce la COVID-19. Uh-huh. Entonces, esto es un panorama importante que se toma en consideración, sobre todo cuando disminuyen las muertes, y también toma en cuenta, administrativamente hablando, el colapso de los sistemas de salud. Entonces, ya en este punto, parece poco probable que los sistemas de salud del mundo colapsen por una gran cantidad de casos de COVID-19, como sucedió, pues, en 2020-2021. Sí, señor. Sigue tú correctamente. Esto no es igual a que ya desapareció COVID-19. Ajá. Y ya nos liberamos, o sea, de COVID-19. Lo que te estoy entendiendo, Patricia, es que justamente es como una decisión administrativa, como... Exacto. Para los recursos, en cuanto al dinero, claro. Y todo esto, ¿no? Claro. Casi claro. Que un tema de negocios, prácticamente, ¿no? O sea, sí, señor. Pero aún persiste esto, precisamente sí. Por lo cual te contactamos ayer, que es esta subvariante, ¿no? Y, correcto. Y entonces sí queríamos que nos explicaras. Es una nueva subvariante de la Omicron, dice, elevó en su linaje la variante de coronavirus Omicron XBB.1.16, de rápido crecimiento con una nueva variante de interés
y dice que está superando a la variante XBB.1.5, que era anteriormente dominante en muchas regiones. Explícanos, por favor. Ajá. Fíjate, la variante Omicron, desde que apareció, pues ha sido la variante dominante. Ahora están sus sublinajes. Entonces, los diferentes sublinajes que van apareciendo, uno se contagia de manera mucho más fácil que el previo que se haya descrito. Uh-huh. Y aquí lo importante, pues, es que se mantiene la misma manera de transmitir, el mismo mecanismo de transmisión, y las medidas de prevención también nos permiten prevenir y disminuir transmisión, uh-huh, que eso es mascarilla, lavado de manos, y por supuesto la vacunación. Y la ventilación. Con Omicron aprendimos que la ventilación de los sitios cerrados y de los sitios donde uno va a estar es muy importante. Uh-huh. Entonces, estas dos cosas se mantienen, pero definitivamente ya está en más de 32 países, incluyendo Estados Unidos, y es la dominante, es el sublinaje dominante en la India. Uh-huh. Entonces, por eso es una variante de interés. La Organización Mundial de la Salud la está vigilando para saber y poder caracterizar su comportamiento. Y hacen esta notificación hoy, más temprano, el doctor Tedros dice, bueno, mira, escuché al consejo, uh-huh, en su reunión número 15, y me dijeron, mira, ya podemos levantarlo. Pero, por ejemplo, la definición de pandemia la podríamos mantener. ¿Por qué? Porque sigue siendo una enfermedad infecciosa que está en el mundo. Claro. En todos los países del mundo, en mayor o menor número, hay casos. No se ha dejado de transmitir. Claro, pero bueno, todavía aquí yo todos los días reviso esas cifras, oigo las cifras o leo las cifras. Ajá. Hay poquitos, pero hay. Y yo bueno, uno porque es infectólogo y es de referencia. Como doctora, pues seguramente tienen a la consulta también. Ajá. Exacto, uno sigue teniendo sus pacientes de telemedicina dentro y fuera del país. Uh-huh. Entonces sigue habiendo transmisión. Claro, los casos graves, los casos que son aquellos que hospitaliza, disminuyeron de manera importantísima. Y eso se agradece y eso es un alivio. Y eso es lo que nos permite, y eso en parte permite a la Organización Mundial de la Salud decir, bueno, podemos levantar la emergencia internacional. ¿Por qué? Porque ya no se me van a colapsar los sistemas de salud. Entonces, si aparecen casos de COVID, los vamos a poder atender y voy a tener recursos, voy a tener personal y voy a tener manera de hacer diagnóstico. Ciertamente. Pero fíjate que la vigilancia no se levanta, puesto que ya tenemos una variante de interés, que es esta XBB.1.16. Exactamente. Entonces, igualito hay que seguir insistiendo en completar el esquema de vacunación contra COVID-19 según los grupos de riesgo. Y hay sitios emblemáticos en donde la mascarilla nos va a ayudar, no solamente a prevenir más transmisión de COVID, de COVID-19, sino de influenza, sino de tuberculosis, sino de sincitial respiratorio, uh-huh, nos va a ayudar. Entonces, el transporte público sigue siendo un lugar emblemático en donde deberíamos usar mascarilla. Y cuando revisamos mundialmente, es una práctica que Japón, China lo hace. Sí, normalmente, ¿no? Normalmente lo hace sin pandemia. Sin pandemia. Entonces, este es el llamado a que sí, bueno, afortunadamente la emergencia se levantó, no tenemos la cantidad de muertos que teníamos, que fue dramático. ¿Cuántas familias no quedaron incompletas, bueno, para el sol de hoy? ¿Cuántas personas queridas, por Dios? ¿Cuántas personas queridas nos perdimos en este transitar? Uh-huh. Entonces es importante que, a pesar de todo esto, tenemos que seguir cuidándonos y estar alerta. Y la vigilancia sigue. Y la vigilancia epidemiológica en cada país es importante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el momento que se ve que hay un aumento de casos de síntomas respiratorios, de infecciones respiratorias altas, nosotros, bueno, tenemos que estar atentos. Mira, aquí está pasando algo. Claro. Hay que tratar de hacer diagnóstico. Si usted tiene síntomas, usted tiene que tratar de hacerse una prueba de COVID-19 o de influenza o de sincitial respiratorio. Uh-huh. Excelente, doctora Patricia. Una última chiquitico aquí, que es que la inmunidad de la población define mucho todo eso, y entonces ahí es donde importa mucho la vacunación, precisamente. Entonces, bueno, yo creo que hay que estar atentos, tal cual como usted dice, insistir en la vacunación, los que no se han vacunado, los que le falten dosis, refuerzos, qué sé yo. Hay que, correcto, hay que completar ese esquema de vacunación, revíselo,
porque recordemos que los refuerzos siempre son, por ejemplo, a los 4 o 6 meses de la segunda dosis. Entonces se nos olvida. Y todavía hay gente que tiene una sola dosis. Entonces, la verdad, revise esta tarjeta de vacunación, póngase al día, y los invitamos también a revisar la tarjeta de vacunación de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de sus ahijados, para que lo ponga al día con respecto a las otras vacunas que también tenemos en deuda por la pandemia, como consecuencia de la pandemia, que son polio, que es la pentavalente, que incluye polio, difteria, tétano, tosferina. Ponerse al día en esas vacunas es importante, que son las tradicionales. Y los adolescentes y los adultos también se tienen que vacunar. Claro. Entonces, ahí hay que buscar ponerse al día, influenza, neumococo, lo que corresponde según edad y según grupo de riesgo. Excelente, doctora, como siempre. Muchísimas gracias, Bebera, por el contacto y la explicación. Un abrazo, buenas tardes. Un abrazo, gracias a ti, gracias. Claro que chao. Sí. La doctora Patricia Valenzuela es vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, es infectóloga. Colocamos algo de música a esta hora, 1:46, y le toca el turno a Guillermo Carrasco, y el tema es Ojalá, aquí en el Circuito de Éxitos.